solo con nuestra mente, hemos sido capaces de entender y de explorar el universo. María Teresa Ruiz es Premio Nacional de Ciencia, una astrónoma chilena. El amor para mí es una de las fuerzas de la naturaleza. Tiene la cualidad de no quedarse en el detalle técnico de las cosas solamente. Yo creo que María Teresa Ruiz tiene lo que tenemos los latinoamericanos. Es como la alquimia, que no obstante es una científica, también es mamá, también es dueña de casa, también es una ciudadana. Muy chica íbamos a la playa y me dedicaba a buscar conchitas y las coleccionaba en un fresquito. Y esa fascinación por encontrar tesoro la seguí teniendo de siempre. Yo creo que a lo único le falta el premio Nobel a María Teresa y ella sigue siendo la persona sencilla que yo conocí. Ninguna civilización ha dejado de mirar hacia las estrellas. Tefachi Mapumeu Mongelei Wangelen. Tefachi Kalfu Wenu Mai Ilkantulei. Tago Pura Gifuam. Soy Futaka Mapu Tanyimalen. Takomu Shipalu Nimeo Ka Uyumeo. Fuma Peimu. Tain Pu Futaka Cheyem. A Cerro Calán fui, mira, en el... No me acuerdo si fue el año 66, tal vez. Estaba estudiando ingeniería y resulta que me tocaba hacer una práctica de verano. Y me puse a buscar y se ofrecía una práctica de verano en Cerro Calán, en astronomía. Y yo dije, ah, bueno, eso se ve por lo menos un poco mejor. Y allí nos dieron una pincelada de conocimientos astronómicos durante una semana y después nos enviaron a observar a Tololo. Una noche sin luna y vi la Vía Láctea, que en ese momento sabía lo que era, antes no habría sabido lo que era, pero ya me habían enseñado un poquitito de astronomía. Y me di cuenta que nosotros, nuestro sistema solar, con él la Tierra, éramos parte de esa Vía Láctea, de esa galaxia. Casi me dio vértigo porque uno la ve como un poco inclinada en el cielo y yo sentía que debía estar como perpendicular ahí para no caerme. Fue como un flechazo así. En ese momento yo quedé fascinada con el tema del universo y dije, bueno, si me da mis talentos, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. María Teresa y yo, desde hace 40 años que venimos caminando más o menos en caminos paralelos, y durante la primera mitad de los años 80, 5 o 6 años trabajamos juntos en buscar galaxias Cipher, en buscar galaxias con líneas de emisión, en nebulosas planetarias, fuimos muchas veces a Tololo juntos. La historia un poco del Tololo está muy relacionada con la de Cerro Calán, porque nuestro director en esa época, que era Federico Rutland, él escuchó o leyó que los americanos estaban buscando un sitio en el hemisferio sur para instalar telescopios y resulta que para los americanos era lo natural ir a Sudáfrica y Australia donde podían hablar su idioma, pero Rutland los fue a Chicago a convencer a esta gente que en realidad acá en Chile habían sitios mejores
con muchas más noches despejadas y con una atmósfera mucho más tranquila. Y finalmente llevan 50 años y gracias a que a ellos les resultó, entonces vino después los europeos y ya han venido todos los otros japoneses ahora. Está el norte de Chile, está lleno de observatorios. Bueno, Cerro Calán, cuando se construyó, estaba fuera de la ciudad. Y poco a poco la ciudad de Santiago fue creciendo y de pronto Cerro Calán está dentro de la universidad y en un barrio residencial. Es más permanente que mi casa, porque finalmente en estos cuantos años que llevo acá trabajando, casi 40 años, o viniendo para acá, con un intervalo de como 8 años que estuve fuera del país, en que estuve estudiando fuera. En ese intervalo de que regresé me he cambiado 3 veces de casa o 4. Entonces, la casa de uno cambia, mientras que mi oficina, Cerro Calán, sigue ahí. Hola, Guito. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Le contesté a la Yanni Bravo. Sí, sí, vi tu mensaje. Sí, porque yo creo que es justo calza, ¿no? Exacto. Yo creo que abre para que entre luz. Bueno, ahora estamos acá en la cumbre de Cerro Calán y este es un telescopio muy antiguo, tiene más de 100 años. Bueno, es un telescopio que ya no se usa para hacer investigación, pero todavía es como pieza de museo y lo más extraordinario es que funciona. Así que todavía se usa de vez en cuando porque a la gente este tipo de telescopio responde mucho más a la idea un poco romántica que tiene el público general de lo que es un telescopio, más que estos otros aparatos más robotizados que son los telescopios modernos. Por varios siglos, digamos, el ojo fue el único instrumento para detectar, ¿cierto?, las imágenes que había en el cielo, de los objetos cósmicos. Ya después, con el desarrollo tecnológico, vino, ¿cierto?, las placas fotográficas y sucesivamente ahí se ha ido justamente avanzando hasta llegar a los CCDs, que son los objetos que uno puede decir que casi eran el límite, porque son objetos, ¿cierto?, con la detección cuántica. Así que ya poco se va a poder hacer más en el rango óptico en cuanto a sensibilidad. Lo que sí uno, la diferencia entonces después de esos detectores, el tamaño de su telescopio. Porque mientras más tamaño tenga el telescopio, uno, ¿cierto?, es capaz de captar más luz y por lo tanto, ¿cierto?, tiene más flujo de luz y por lo tanto puede ser más sensible. Cuando yo empecé a hacer astronomía hace, como digo, 4 décadas atrás o algo así, los astrónomos observábamos dentro de la cúpula, al lado del telescopio. Por lo tanto, había que primero estar oscuro y te pasabas toda la noche en un frío. Habían unos trajes así como parecíamos astronautas gigantes y había que estar con el ojo pegado en el buscador del telescopio. Te mueres lo que era eso, porque el roce del traje este como de astronauta con el suelo, que era una alfombra sintética, te cargaba de electricidad estática. Tú acercabas el ojo al guiador para mirar si tu estrella se había movido de los hilos cruzados y te salía una chispa así a veces al ojo directo, ¿eh? Hoy en día, gracias a cámaras de televisión, fibra óptica, los astrónomos trabajan desde plataformas, desde consolas. Mira, yo siempre sentí que mi condición de latinoamericana, de chilena, de mujer, no sé, me permitía entender mucho mejor quién eran las personas que tenía a mi lado, ¿no? Y como eso Kadur y como muchos de los otros que eran los operadores de telescopio que estaban contigo allí toda la noche. Mi nombre es Kadur Flores. Soy asistente de extensión y a la vez el guía oficial del observatorio de Cerro Tololo. Estamos a 2.200 metros de altura.
La palabra tololo es al borde del abismo. Esa es la traducción que viene de un dialecto, el cacán. En la época romántica, en la época que María Teresa Ruiz estuvo estudiando las estrellas, ella trabajó en esta plataforma soportando bajas temperaturas, frío y largas exposiciones a veces con los instrumentos. Entonces, en esas noches, mientras el computador estaba bajando los datos, conversábamos con María Teresa Ruiz con un café o un cigarrito. Aprendía de ella sobre las estrellas, sobre sus trabajos científicos. La astronomía romántica, de alguna forma, inspiró a muchos hombres ante esa belleza de la noche. El universo que tenemos hoy en día, a lo mejor, es muy insignificante, el universo que otras generaciones van a encontrar. Si yo quiero distinguir un caballo especial, pero no he visto nunca un caballo, ¿cómo voy a distinguir un caballo especial? Yo tengo que mirar miles y miles y miles de caballos y voy a distinguir los caballos que son grandes y macizos, los que son más delgados, los que son más esbeltos. Y cuando yo haya mirado 10.000 caballos, ahí voy a poder empezar a apreciar un caballo hermoso. Nuestro observatorio, La Silla, tiene muchas historias y entre ellas una de las más hermosas es justamente la de María Teresa, que usando estos telescopios descubrió esta estrella. En todas las actividades humanas, y la astronomía no es más que una actividad humana, el objeto de estudio puede estar lejano o cercano, pero la actitud con que uno tiene que enfrentar el estudio tiene que ser siempre la misma, de tratar de ver algo que los otros no vieron. Por muchos años existía la duda de si podían haber objetos que fueran más pequeños que una estrella. Y te voy a decir, la definición de estrella es un objeto que tiene suficiente masa como para poder, al colapsar, aumentar tanto la temperatura en su corazón que se producen reacciones nucleares, que es lo que le da la luz propia a una estrella. Entonces la duda es, decíamos, ¿y podrán haber objetos más chicos? ¿Habrá? A lo mejor estamos llenos de ellos, está el universo lleno de estos objetos. Serían más o menos oscuros porque no tienen luz propia. Teóricamente se habían postulado estas estrellas enanas café, estrellas de baja masa que no producen reacciones termonucleares en el interior y no convierte el hidrógeno en helio. ¿Verdad? Eso es un postulado, más o menos, antiguo ya de la astrofísica. ¿Verdad? Estos modelos toman tiempo, ¿no? Tener que realmente hacer un modelo y ver si ese modelo calza con las observaciones y finalmente llegar a una teoría de que esa es una enana café. Yo estaba involucrada en un proyecto buscando estrellas muertas o enanas blancas. Entonces a mí me interesaba ver si existían las más frías, porque esas serían los restos de las estrellas más antiguas que habían en la galaxia. Había un objetito que estaba súper, muy rápido, que se pegaba un buen salto así en 8 años o algo así de diferencia que tenían las dos placas, y que era muy débil. Eran como 2 granitos de la emulsión acá y 2 granitos. Entonces yo dije, seguro que es una súper fría. Y ahí, bueno, uno lo instala, lo centra. Partiendo bien la noche, uno ya empieza a hacer su cafecito para empezar por un poco de música. Y me sale el resultado, me sale una cosa súper rara. Entonces le dije ahí al operador de telescopio, ¿sabes qué? Parece que nos quedó mal esto, hagamos todo de nuevo, partamos de cero, centrando el objeto en el telescopio y haciendo todo, repartiendo todo. Me volvió a salir la misma cosa.
Y ahí me acordé de las enanas cafés, que no eran mi tema ni nada, pero como están en el ambiente y había muchos proyectos preparados por los europeos y por los norteamericanos, hacer satélites para encontrar enanas cafés. Pero es bien difícil encontrar algo cuando tú no lo conoces, porque tú haces ciertas hipótesis de cómo debería verse, pero nadie sabía cómo se veían. Y una de las cosas sí que yo había leído es que el litio debía estar presente. El litio es uno de los elementos que sí se formó en el Big Bang, también en pequeñas cantidades, pero que se destruye con el calor. Pero en estas estrellas que no tienen reacciones nucleares, uno esperaría ver el litio, esa línea del litio. Y yo sabía dónde estaba, entonces me fui a mirar y ahí estaba. Entonces fue una sensación única. Al pobre operador de telescopio le tenía la cabeza cuadrada ya, con la emoción, porque además le dije ya paramos todo lo demás, nos seguimos con el programa que llevábamos a seguir observando este objeto hasta que ya no lo podamos observar porque se nos pierde en la noche. Y ahí atoraba yo con este descubrimiento. O sea, por primera vez alguien había visto una enana café. Como te decía, creo que también una de las habilidades de María Teresa es reconocer que hay algo peculiar. Eso es una cosa que no todo el mundo lo va a ver. A lo mejor a mucha gente se le habría podido pasar ese tipo de objeto. Una estrella que se mueva en una placa puede ser una estrella muy cercana que se mueve relativamente poco o una estrella muy lejana que tiene un alto movimiento. Y bueno, y este descubrimiento que hizo ella, la KELU-1, es precisamente uno de esos casos que, claro, ella tenía 1000 candidatos y apareció esta, ¿no? Se llamaba ESO-508 Radia 128, que era mi catálogo, el catálogo ese que estaba haciendo. Entonces, ahí yo tenía un diccionario de idioma mapungún, el idioma mapuche, y busqué una palabra que significara rojo, porque son unas estrellas muy, muy rojas. Y KELU significa rojo. El mapuche no es un idioma que esté escrito, así que uno lo escribe como quiere. Fue bautizada así la primera enana café conocida. Mi perro se llama Orión. Está totalmente loco, pero es lo más amoroso. Orión como las estrellas. Yo soy la mayor de 4 hermanos, un hermano varón y las otras 2 son mujeres. Bueno, aquí están las hermanas de mi mamá, la Piti y la Keka, el hermano de ella, que es el flaco, el que está ahí parado, su mamá y su papá. Y ella se puso ahí en un cuadro ahí con una foto que sacó cuando tenía, no sé, como 25 años. En verdad, mi madre siempre ha sido una muy buena artista, no solo en los telares, en lo que es dibujo a mano también muy bueno. También hizo unos de nosotros, de la familia, mi papá, yo, ella. Yo creo que estos tejidos básicamente representan también como el nivel de detalle y esfuerzo que ella le dedica a todas sus cosas. Es el mismo esfuerzo y cariño que ella pone sobre el trabajo que ella hace y es lo que le permite ser tan buena en lo que hace. Hola, guagua, ¿cómo estás? Bienito, cucú. Aquí estoy en Washington cuando era estudiante. Con poncho, imagínate, obvio. Y aquí estoy en la graduación ahí en Princeton. Personaje muy importante en mi abuela materna. Uh-huh. Que es la persona que... Es la persona, ¿sabes que uno tiene que tener una persona que te quiere incondicionalmente? Fue ella. Cuando nací en la casa de mis abuelos. Mis padres vivían con ellos. Una casa antigua, grande. De esas casas como con fantasmas y rincones secretos. De partida desde muy chica, una de las cosas que me fascinaron fue la búsqueda de los tesoros. Y yo eso sí creo que fue incentivado por mi infancia. En parte mi padre, en parte mi abuela. Yo me acuerdo que había un ropero, esos guardarropas gigantes antiguos de madera que habían. Y que en la parte superior habían unos juguetitos de peluche. Y mi padre, me acuerdo que a menudo me compraba uno y me lo dejaba como semi-escondido entre los antiguos que yo tenía.
Entonces, de pronto yo los encontraba y para mí era una cosa mágica porque nadie me los entregaba como regalo, sino quizás a lo mejor llevaban un mes o más arriba sin que yo los hubiera visto, pero de pronto me fijaba y había una cosa de otro color y algo, lo iba a mirar y había un juguete nuevo. Y eso para mí era ya lo máximo. Eso me hizo tener una concepción medio mágica de la vida, de que uno si buscaba, encontraba cosas. Aquí estoy con Camilo cuando chico. Los dos somos fanáticos de buscar piedras y ágatas. No, yo cuando la veo ella no estoy pensando como en la gran científica que es reconocida en el resto del mundo. Chuta, sí, no, Camilo. Más que nada, para mí, ella es una madre. Eso es lo que yo siento cuando la veo, ¿no? Gracias. ¿Tienes sopita? Sí, de choclo. Yo todavía me acuerdo la primera ágata de este porte que me encontré. Una como arenita, sí. Casi. Sí. Ahí me inicié en mi fanatismo por las ágatas. Están quienes buscan piedra y quienes cuidan. Años A, cuando éramos chicos, todos, Fernando iba y nos llevábamos sanguchitos. Sí, pues. Y él se instalaba ahí con sus libros y su paraguas y nosotros nos íbamos a buscar a Agatha el día completo. Las estrellas nacen o se forman, viven, hacen su trabajo ahí fabricando todos los elementos necesarios que están en nuestro cuerpo para la vida y después mueren. Y al morir, echan ese material hacia afuera. Y ese material enriquecido, contaminado, si tú quieres, por lo que fabricó la estrella, fabrica una nueva generación que ya ahora viene distinta. Un poco lo mismo que los seres humanos. O sea, el momento que tú mueres, la gente que te conoció ha quedado contaminado, para bien o para mal, con lo que tú entregaste en la vida. Tranco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso copal. Estamos hechos de estrella, todo nuestro, lo que contiene nuestro cuerpo, todo, cada uno de esos átomos. Bueno, los átomos de hidrógeno en el agua, ese lo fabricó el Big Bang, tienen 14.000 millones de años. Pero el hecho de tener la trascendencia en la materia, encuentro que es súper potente. Todas las culturas en general tienen un evento de creación al comienzo, que el Big Bang es un perfecto ejemplo de aquello, ¿no? Porque incluso porque la ciencia no puede irse a meter ahí, ¿no? No tenemos las herramientas para estudiar cómo ocurrió el Big Bang, solo teoría. Y una teoría es igual de buena que decir que el universo se formó porque cinco tortugas se separaron en el lomo de la otra y no sé qué cosa, hay distintos modelos, ¿no? Son tan buenos como cualquier otro, porque realmente no tenemos las herramientas para decir cómo ocurrió todo esto y tampoco por qué. Tú te das cuenta que nosotros estamos viviendo aquí, en este segundo está viviendo el último segundo, el más reciente del tiempo en el universo. Porque cualquier otro lado que miremos, estamos mirando el pasado. Y solo aquí estamos viendo el último segundo del universo. Y nosotros somos lo más complejo que ha fabricado este universo. Y pienso que parte de esas ventajas comparativas es el amor. La capacidad de amar, yo creo que nos hace hacer cosas que no están en el libreto cuando nos hicieron, digamos, ¿no? Así, como seres humanos, vamos más allá de lo que parece ser que somos capaces gracias a la capacidad de amar. Así que yo, de verdad, la considero una fuerza súper potente que sirva para todo, digamos. Vamos a soñar, mujer, el misterio del tambor, lo dulce que hay en la miel, que brote en esta canción. Tramplein, tain, bueno, mapuche. Tramplein, amuler, pulpul. Gracias.
Of chaque cheyem, el chaque famo, cagua cheque che, mlelu, buenuma puñi calfumo, ayuiñi, molfuñi.